Diputado Brugge, se ha instalado evidentemente un tema que está causando de alguna forma una suerte de gran debate social y está vinculado con el tema del aborto. Desde la Democracia Cristiana, ¿qué visión tienen ustedes del asunto? Bueno, nosotros siempre hemos sido un partido pro vida, o sea, somos partidarios de la vida como un valor esencial de la sociedad argentina y en función de ello queremos trabajar para fortalecer todas las expresiones de la vida. Y por supuesto somos partidarios de la vida desde la concepción, lo cual nos lleva a la primera conclusión de que no estamos de acuerdo con ninguna normativa o legislación que se pretenda imponer en nuestro país que tienda a interrumpir el desarrollo de un embarazo, que se tienda a interrumpir el desarrollo de una persona por nacer, a la cual nosotros consideramos sujeto de derecho. Nuestra Constitución Nacional, a través de los tratados que se han incorporado, establece concretamente que la vida empieza desde la concepción. Por eso no podemos hablar de acá de permitir interrumpir en ninguna etapa de su desarrollo a la persona por nacer, que tiene un objetivo concreto, pasar a otra instancia que es el nacimiento, pero su vida ya comenzó con su concepción. Está en el seno materno porque la naturaleza, el desarrollo de la humanidad, podemos decir, Dios lo ha establecido así y por lo tanto en ese esquema de su desarrollo hay etapa por la cual va pasando. El nacimiento es una etapa, pero su vida comenzó desde la concepción. De ahí que no entendemos a aquellos que hablan de permitir el aborto hasta las 12 semanas, las 14 semanas, que tenemos, podemos pensar que estamos en presencia de una cuasi persona, de un cuasi ser humano. No, no, el ser humano comienza su existencia desde su concepción y por lo tanto ese es el marco jurídico que tenemos. Yo creo que hay que sincerar el tema, hay que debatirlo, me parece muy bien el debate, para poner claro sobre oscuro, porque aquellos que propugnan el tema del aborto, de una ley de aborto, hablan de dos aspectos fundamentales. Primero, la libertad sobre el cuerpo de la mujer y segundo, sobre los casos. Con referencia a la libertad del cuerpo de la mujer, hay que señalar que científicamente la persona por nacer no integra el cuerpo de la mujer, se aloja en el vientre, porque así la naturaleza, la humanidad desde su comienzo, ha establecido que la mujer es la que va a concebir. Entonces, en ese esquema, no podemos decir que es parte del cuerpo de la mujer. Y si fuese así, llegando a una hipótesis ya, digamos, muy, muy al absurdo de que fuese parte de la mujer, nuestra legislación es clara en señalar, y así lo ha dicho también la jurisprudencia de la Corte Suprema, de que la persona no puede disponer de su cuerpo en el sentido de poder vender un ojo, de poder vender un brazo, no puede disponer de su vida porque la eutanasia está prohibida. Y eso nos lleva a determinar de que hay valores superiores que no pasan solamente por la mera libertad, sino que hay intereses para la sociedad. Bueno, en la persona por nacer, que es un sujeto de derecho, hay un interés fundamental, que es la continuidad de la humanidad, y que por lo tanto eso es un elemento que nosotros, nuestro sistema jurídico, lo tenemos bien arraigado y no es solamente reservado a la libertad individual. Acá estamos hablando de dos personas. La mujer, que es la madre, y de la persona por nacer, que es el niño que está siendo, la niña que está siendo concebido. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir porque tiene que velar por ese interés supremo que es la vida, y de ahí que no puede remitirse o no puede simplificarse la discusión con hablar de dejar la libertad de la persona como si fuese algo para disponer, como si fuese la persona por nacer una cosa.